Muy buenas chicas y chicos, acá estamos otra vez en el Mortal Kombat 9. Sí, y ahora vamos a probar con el señor Scorpion Wins. Vamos a ver. Bueno, está cargando esto. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a jugar con el ninja amarillo. Del ninja. Sí, se dice ninja, lo que pasa es que vos no sabes inglés, entonces. Bueno, es cualquiera, ¿no? Pero bueno, igual está bien. A ver si carga el señor. Ahí está, muy bien. Opciones, mentira. Comando. ¿Cómo vamos a empezar? Experto. Seguimos acá en la serie del maestro del arcade. Me siga poniendo a gorro, la puta madre. Dios mío. Quería mostrarles el otro subjefe, que es Quintaro, pero no me sale. Pero me van a tener que salir, o sea. Vamos a hacerlo con todos, o sea que en alguna me tiene que salir. Bueno. Ahí está, el Sub-Zero de robot. Ya sigue, wey. Hiciste cualquiera. Pero me cago en la puta, no estoy bien, ¿eh? No estoy bien, no estoy bien, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo con las combos del otro personaje anterior. Se me está confundiendo todo la mierda. Bueno, qué bueno. No, 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 sos el primero, por favor, no rompa los huevos, ¿eh? Entonces, un zombie ahí al fondo, me acabo de fijar. Un zombie ahí al fondo, ¿no? Hay un zombie ahí al fondo. Hay un zombie aquí al fondo, ¿no? Y ahí está el abuelo de Gino. Rosando. Pero pará, querido. Dios mío, no le pegué ni un golpe todavía, es impresionante. Conchudo que es, siempre esquiva todo. Puedo mejor hacer lo mismo. Me voy a ganar. Lo veo. Lo veo. No. La cae con el señor. Es que rayo salió bien. Vamos, que se puede, maldita sea. Ahí está. Final round. Pero me cago en tu puta madre, ya son tus ojos. Me quería agarrar en el aire, o sea, que bien. No, salió mal. Uf. Ya me tenía que dar. Con la tercera ya la tenía que dar y me cago en la puta. Está muy bien. Y ahora tenemos el Fatality. Por ejemplo. Casi no vale. Casi no me sale. Me cortó la cabecita al medio. Scorpion wins. Fatality. Fatality. Vamos a ver por la mal de Dios. ¡Por la mal de Dios! ¡Por la mal de Dios! Contra el señor Jax. El negro. El negro puede. ¿Podrá o no podrá el negro contra nosotros? Creo que no, ¿eh? Pringles. Los Pringles.
Eso es lo malo, que te puede agarrar el aire, Jax. Te cae la mano. ¿Por qué estás saltando? Pues no, te agarré, prostituto. Ahí está. Me cago en la caí. La caí, la puta madre. Ahí está, uy, la puta levantas. La madre. Pero deja de hacerme lo mismo. Y no hacer lo mismo otra vez. Ahí está. La coña. Uy. Toma. Puto mierda. Uy. Ahí está, el teleporter de Scorpion. Me salvé de ese. Usa. Me cago en la puta que te parió. Pancho. El ganchito de la vida, el ganchito del amor, el ganchito de la prostitución. Ahí está, muy bien. Tiene doble ganchito, Scorpion, eso es lo bueno, que tiene un doble ganchito. No. No, se pone como loco, ¿eh? ¡Qué puto de mierda! No se la agarres en el aire. ¿Por qué seguís de largo, Scorpion? ¿Qué te pasa, Scorpion? No estás bien, ¿eh? La comida ayer no te hizo bien, no te hizo bien. Dios mío, ¿qué comiste ayer, Scorpion? No estás bien, ¿eh? Tienes que estar bien para el video. Estar bien para los chicos. La concha de tu madre, deja de agarrarme. Déjame. Qué negro de mierda. Dale, por Dios, dale una, aunque sea. Que anda la concha de tu madre. Ahí está. Se me hace el chulo ahí. Pero por Dios, está peleando. No, no. Lo tienes, Gordo. Lo tienes. Bien. Ahora tenemos que hacerlo. El Stage Fatality, que sería algo más o menos así. No sé si me va a salir. ¡Toma! El efecto corre chido. Scorpion wins. Fatality. Fatality, muy bien. Ahora contra el tercero, el señor Reptile. Que hicieron una canción de Reptile, pero... modo House Electro Remix Ultra HD por The Apetecan remasterizado en The Christian de Reptile. O sea, se ve que es el que fue uno de los más favoritos. Bueno, por lo menos el tercero, porque va a estar siempre en cabeza Scorpion y Sub-Zero, pero me imagino que el tercero será el Reptile, porque para hacer una canción, digamos, dedicada a me cago en la. Me cago en la. Dios mío, no la esquivé a esa. Asaya por Christian. Puta que te parió, esa va bien, boludo. La concha de tu madre. Pegale un poquito, pegale en la carita al señor. Muy bien, esta. Dios mío, ¿cómo la agarré ahí? Lo agarré así en el. Sí lo agarré, me cago en mi puta vida. Estaba a punto de hacerme el empujón ese asqueroso que hace. Que va a la velocidad de la fucking luz. Va más o menos cuando una partida de Call of Duty te va a colar. Más o menos así. Así tal cual. ¿Cómo era la otra cometa? Hay que probar. Hay que probar porque no me la acuerdo. Ah, era así, pará. Ahí estaba la otra con. Uy, ¿qué hice ahí? Le pegó una patadita ahí al suelo, no sé por qué dijo cualquiera ahí. Scorpion, entonces como cualquiera. Vale, prostituta. Muy bien, ahora fatality. Ay, no sé si voy a llegar, ¿eh? Nethergate. Que creo que era también así, ¿no? Tomá la segunda fatality. Scorpion wins. Se queda colgando. Fatality.
Bueno, aunque a mí personalmente me gusta más la primera, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, brother. El señor que iba al dentista nos toca. El señor Barack Obama. No, mentiras, Barack. Re cualquiera, ni siquiera es negro, ¿viste? Pero... Ahí estamos. Afilando. Al señor. Ya voy a hacer eso solo para empezar. No tardan, ¿eh? Ay, qué puto que hay nuevo aquí. Siento que tiene un ataque a levantarse de cada personaje. Eso es lo malo. Ahora prendete fueguito. Ahora. Tim, pim, pam, pam. No, así no era. No, así no era. Baraka, así no era, te estoy diciendo. Así no era. Pinche de madre, por favor. No te hagas el prostituto en la vida. Toma. Se levanta. Creo que dejé mucho espacio. Me parece que sí. Estoy dejando. Bueno, después lo voy a corregir con el editor. Porque me estoy dando cuenta que dejé demasiado espacio. Pero algo ustedes no lo van a ver. Porque. Con la cámara. Y ahora sí, me parece que dejé mucho espacio tarde. No tengo que. Con el señor Sonic. Sonic Vergas. Lo tengo que corregir, así que. No pasa nada, no se preocupen, no dije nada. Me cortó, pero ahí. Me dejó hermoso, para meter. ¡Pero la puta madre! ¡Pero la puta madre! Está resapado. Está resapado. No sabe lo que hace. No sabe. ¡Ay, Dios mío! Me mató cuando me iba a teletransportar encima. Qué puto de mierda que sos, para acá. La concha es puta. Es un puto. Es un puto. ¿Dónde te juego? Porro de mierda. Toma, te cago en la guerra. Fui infeliz. Y eso es lo que estaba diciendo. Que tiene demasiado espacio. Y... Teleporté las manos. Uf. En el piso. Me cago en eso. Puta que te parió. Toma, te lo quito. ¿Por qué siempre tiene la costumbre de bloquear el porro este de mierda? Y que yo hago. Me cago en eso. ¡Dios mío! Me hizo los fatalities. No, qué va, ¿qué me va a hacer los fatalities? Sos un infeliz de mierda. ¿Qué me va a hacer los fatalities? A ver. Toca en el mismo. Ah, sí, es cierto que acá los mapas no cambian. Creo que ningún juego de lucha cambia los mapas, ¿no? No vamos a adelantar esto porque ya lo vimos. Siempre alguno lo tiene que ganar, ¿eh? Es una cosa espectacularmente espectacular aquí. In the night. O para DPN. No, no me dio tiempo a esquivarlo. So high. Me cago en Dios, pero ¿por qué siempre me da con esos mierdos? ¡Dios mío! ¿Cómo entra? Tiene que fallar, por pelotudo. Se le ven los dientitos ahí de Baraka, ¿eh? O sea, igual que en la. Igual que con los anteriores. No, no me dio el cabo. ¡Me cago en Dios! Vamos a tener que hacer esto para abajo. Eso es raro. Se queda todo trabado y no sabe qué hacer. Pobre Baraquita. Pero por Dios, ¿cuántas veces me hace hacer lo mismo? Nada, me hace todo el rato lo mismo. Híjole, puta. Ahí está. No sabía qué hacerle de final y segundo. Ahora me tengo que teletransportar hacia arriba. Dios mío, no me da tiempo. No me dio tiempo. Uf. Puta madre. Tomá, voy a hacer que Ryan mate el techo y que Ryan el objeto. Pelotudo. ¿Qué te pensás, vos? Vamos a hacer así, haciéndole que Ryan a la gente. Pero bueno, vos qué te pensás, vos qué te pensás. Me cago en Dios. Dios mío. No puede ser esta mierda. Por favor. Por acá. No me canto de ya. Encima sos el Mortal Kombat 2.
Oh, Dios mío, ahora te voy a hacer el fatality por pelotudo. No me salió. Oh, qué. ¿Qué pasó ahí? Se tendría que haber caído al suelo. Scorpion wins. Fatality. No sé qué pasó ahí. O sea, ahí se tendría que haber caído al suelo cuando hizo el este, porque le acuchillé. O sea, le pasé la espada y le atravesé todo el pechito. Y no se cayó. Yo diciendo, buah, ya fallé la fatality, pero no. O sea, me dejó hacer la fatality incluso con el esto. No sé qué pasó ahí. Se tendría que haber caído al suelo, pero aún así me dejó hacer la fatality. ¿Qué pasó ahí? Me cago en la puta. ¿Qué fue eso? Loco, no tengo la sesión abierta en PlayStation. Con lo cual no me tendría que dar esas falsedades. De que el señor. Bueno, el primer X-Ray de la serie, ¿sí? Me parece que va a ser el único, ¿eh? Porque estos pelotudos no hacen los X-Ray, no hacen los Fatalities, no hacen nada. Podrían hacerlo más interesante, ¿eh? Ustedes también, queridos. CPU esta de mierda que no hace. Bueno, MPC, ya le cambian los nombres a todo, boludo. Antes era la CPU de toda la vida, ahora son MPC, no sé. Boxy in the Night, la concha de tu madre al boy, eso. Le cambian todos los nombres, yo no sé por qué. No sé qué sentido. Para confundir a la gente nada más, ¿viste? Para romper un poco los huevos. De tal forma que. Uff, me enchanté un poco. Qué puto de boludo. Tomate, pero corre yo, pero querido. Y te comes el Lucky Ray. Me cago en Dios. Y se le ve azulita la sangre. Porque es un robotito y con lo cual tiene sangre azul. Toma, me comí una bomba, te dije. Y me la voy a comer. Uff, se me la comí de poco ahí, ¿eh? Mucha tuya, deja de esquivarme, puto. Toma, ahí tenés, comete el suelo. Fatality por infeliz. Vamos a fatalitear con el señor Scorpio. Scorpio. Se le cambió la sangre ahora negra. Fatality. Negra. Sí, no sé por qué se le cambia la esta. Oh, la señorita Jade. La sensual Jade, que es media. Media como que, bueno, no voy a decir porque van a decir que soy un negro, un inmigrante, sin papeles, y bueno, todas esas cosas. Bueno, vamos a dejar que me pegue los primeros golpes por respeto, ¿no? Porque no soy una dama, entonces. Pegame un poquito. Pegame de vuelta. A ver, me quita la mitad de la barra, aunque sea la bolda. Se me quitó la mitad, ahora sí que podemos empezar. Para que sea un poco más. A lo plan me la juego. Espectacular y in the night, por favor. Te comes el. Me lo esquivó. Lo peor es que encima. Aún así te voy a ganar con mi espada barra, ¿en serio? Preciosa. Te daba 24 horas. O sea. Get over here. Le gané. O sea, le dije que imitar. Oh, vamos a quitar. O sea, vamos a dejar que me quite otra vez la mitad de la barra. Pegame de vuelta. Tan experto, ¿eh? O sea. Yo no edito nada, o sea, bueno, si eso hay algunas rondas que quedan muy largas después de editar, ¿no? Pero después ahí se ve que la pongo en modo experto y este es el modo experto y me da. No es que. Ahí está, muy bien. Voy a quitar la mitad de la hora. Lo peor es que el poder que tiene la Jade. Que
Tiene la mierda esa, ¿viste? Ese aura vegetal que tiene, la aura de Vegeta 777, bueno. Lo que hace que... ¡No! ¡Me lo voy a comer! No puedo. Es un golpe. Uff, menos mal. Y ahora te vamos a hacer... Scorpion wins. Fatality. El babalo. Muy bien. Y ahora nos toca contra el señor Raiden. El dios del trueno. Es un chungo el Raiden, ¿no? Seguramente se estarán preguntando, ¿por qué no le hiciste el fatality a la señorita Jade? Porque es una señorita, a ver, no la vamos a matar. La convertimos en bebé y ya está, y que alguien la adopte. Y así vuelve a crecer y así, se hace un ciclo infinito de... ¡Qué carajo! ¡Por favor! ¡Pero Dios mío! ¡Deja de caer! ¿Se cayó? No, se cayó. ¡Cállate! ¡Uy! Me hizo esa mierda. ¡Pero Dios mío! ¡Toco! No sé qué acabo de decir. Como con el señor Raiden no podemos hacer eso, lo de que me baje la mitad de la barra, porque es un puto de mierda. Me va a ganar. Uy, la cagó el Raiden ahí, no sé qué hizo, pero gané. O sea, o cualquiera. A ver. No, ¿por qué no me hace el teleporter? ¡No es el teleporter! Dios mío. Dios mío. ¿Qué carajo? ¿Me salí del mapa? ¿Qué? ¿Me estoy saliendo del mapa? Ahora. Dios mío, que no me quería hacer el esto. No sé qué pasó ahí. Me salí del mapa, o sea, poco que... Ay, qué puto que es Ryan. Que se teletransporta. Yo creo que es el que más rápido se teletransporta de todos, ¿eh? O sea, porque es un puto de mierda. Con la epilepsia. Producirá epilepsia incurable. Tengo que conseguir el video de Josué Guión para así después editarlo y ponerlo en forma de clip después, así, en plan de... ¡Se me invirtieron los controles! No sé qué pasó. O sea, le di para atrás y se fue para adelante, mejor, no sé qué hizo ahí. Si cualquiera... ¡No se muere! ¡Es un golpe! ¡No muere! No se murió. Me cago en tu puta madre, piña. No le pego. Me cago en la puta. Me fui para el otro lado y ahora tengo el ganchito. ¡Ganchito! Lex Red. Como se te cante de los huevos ya. ¿Pero qué estás haciendo, Ryan? ¿Qué estás haciendo con tu vida? De verdad, no me explico. De verdad, no me explico. Estás haciendo cualquiera. Muchachos, me lo esquiva, boludo. Por una vez que le voy a hacer el juego, encima que no lo hago nunca. Y pues... me va a matar. ¡Pero se teletransportó 80 veces, Ray! ¡Ah, me hizo el fatality! ¡Menos mal! ¡Ya era hora, hijo de puta! Ahí está. ¡Bunker! Raiden wins. ¡Fatality! No puede ser, ¿está? No puede ser. Dios mío. Patadita en las piernas. Ahora vamos con la segunda round. Fight. ¡Qué puto de mierda! O sea, casi que me salió. Dios mío. El poder ese, boludo. No tenés más poder. ¿Eh?
tenía con el mío. Se teletransporta 80 veces con más infeliz. Ganchito. No se comió el Kill Ray tampoco. Qué boludo. Ahora te voy a hacer el esto. Me hiciste vos a mí, ahora te hago yo. Y el sombrero también lo cumple por la mitad. Es cualquiera. Fatality. Dios mío. Ahora nos queda Shang Tsung. El señor Shang Tsung. A ver. Opa, Christian está ahí. Tu pene es mío. Qué boludo, ¿eh? Dios mío, ya me empezaron los fueguitos de mierda. Y ya gastó una barra el infeliz. O sea, no pasaron ni 10 segundos y ya gastó una barra entera. Bueno, bueno, una barra entera, una... un cuarto de la barra que me quedaba, ¿eh? Dios mío. Encima Jax. Encima Jax, ¿qué hace con esa mierda de la guerra? Que... Casi se transformaba. Yo no sé cómo hace para transformarse. Para transformarse en mí, yo no sé cómo. Porque yo el otro día lo probé. Me cagó a palo, pero de una manera espectacular, ¿eh? A ver, round 2. Es un hijo de puta, ya no es un este. Es un pelotudo. Dios mío, no está todo el rato agarrando. Este es el king del Tekken. Este es el Jax. Es como. Jax es como el king del Tekken, es igual. Te hace los agarres ahí infinitos, se tiene media hora agarrando del prostituto. Tiene tres tipos de agarres distintos, el tipo. Que menos mal que cada uno solo tiene uno, ¿eh? No, pero el Jax, el negro este, tiene tres putos agarres distintos. Me cago en Dios y se transforma en ese mal puto. Va a estar haciendo todo el rato el teletransporte. Es que lo veo, Uff. Es increíble. Me hace el fatality. Pelotudo de mierda. Ah, claro. Cuidado, ahora se picó y ahora me hace todo el rato lo mismo ahora. ¿Qué es esto que Call of Duty Online? Que te pones la MP7 o la Peacekeeper y ya todo el mundo se pone la Peacekeeper, ¿qué pasa? La pican y me hace todo el rato lo mismo. Pelotudo. Increíble, che, no puede ser. Me cago en Dios. Ah, 6 golpes, 14% de daño. Y ahora te voy a hacer fatality. Porque sos un negro de. Que me encanta cuando se va a decir. Fatality. Fatality. No nos toca, si no me equivoco, contra el señor Goro, efectivamente. Goro. Goro wins. Goro fatality. Así que. Vamos a ver. Concentración en The Night porque nos puede trabar un poco, ¿eh? Así que. Tenemos que estar acá. ¿Por qué haces lo mismo del anterior capítulo? Sí, no, ella en la introducción de los personajes siempre hace lo mismo, claro. Bueno, por lo menos en el Mortal Kombat 10 cambió un poquito la, digamos, la, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama? Ay, qué puta de mierda con el movimiento ese. ¿Dónde la concha? Qué puto que es. Muy bien. Ñacun, de tu mano. Pataditas, muy bien. Segundo round, chicos. Round 2, fight. Y chicas. Dios mío. Qué puto que es, qué puto que es, qué puto que es. Vale, prostituto. Vale. Ajá,
Encima festeja, ni suena el pelotudo. Madre querido, comete el gancho. Comete el gancho. Comete el gancho. Comete el gancho. No se quiere comer el gancho, no me lo puedo creer. Se va a morir y no se va a comer el gancho, vas a ver. Ahí está. Te comiste ese ganchito, ahora sí. Me cago en Dios. Y se va al infierno. O a la concha de tu. Acá nos toca contra el siguiente, que sería el señor Shao Kahn. No sé por qué hablo así, pero bueno, no importa. Da igual. Ahí estamos. This is the final battle. Fight. ¿Por qué estás siempre golpeando el martillito en el suelo? ¿No ves que después van a tener que limpiarlo todo? Cada vez que vos golpeas el suelo, porque están dejando piedras sueltas ahí por la tierra. Pelotudo, así que vamos a golpearlo por eso. Sí, sí, solamente porque golpean el suelo. No, no se golpea en el suelo. Maldito. Hijo de mierda. Concha, que pongo la cara. Dios mío, más allá estaba la mierda. Qué conchudo que es. No. Porque es un pelotudo que se come los hijos. Bien, bro. Bien. Gancho. Gancho. No, puto. Vale, putito. No te voy a ganar. Puto, ahí está. No hay que hacer las cosas porque siempre se bloquea. Y se cayó el señor. Ahí está. Round 2. Ahora se vuelve un hijo de puta en la siguiente ronda. Siempre en la última ronda se vuelve un puto de mierda asqueroso que merece morir. Dios mío, casi me lo como. No. Lo malo es que me llegué a levantar justo en el momento indicado, porque si no me lo iba a comer de una manera espectacular. Ya ves, no tenía que trabajar el cabo. Uy, la concha tuya. Muy bien, bien, bro, bien asistido, bien, bro. Epa. La coña reconcha de tu madre, me va a matar. Me va a matar, me queda un golpe. Un golpe. Uf. ¡Qué puto que es! Con esa mierda, no, no la puedes ver en la niña. ¿Sí? Te la comes. Uy, cómo se va. ¿Cómo podés ser tan pelotudo, Shakan? ¿Me explicas? No, le voy a dar el pinrai. ¡No le puedo creer, la concha tuya! No puede ser. No puede ser esta mierda. Y la otra boluda ahí encima, ahí abajo. Chupándole la... Ahí está. Vale, querido. Ya voy a empezar con yo tirando con la carita. Me se lo puedo cabrón. Se pone la parte que me cabrón. Aunque justo no se comió el gancho. Uy, no mal. Más que nada, hay que quedarse siempre en el suelo. Por si llega a ser un ataque que justamente cuando te vas a levantar te lo comes. Y te levantas muy rápido. Entonces, claro, hay que tener en cuenta de que como este es un prostituto, entonces hay que tener en cuenta de que hay que quedarse un segundo en el suelo por lo menos, porque uy, casi me como el extra y me cago en la puta. Uy, se le puede trabar de esta manera con esto. Qué lindo, ¿por qué lo intento agarrar ahí? Sí, uy.
Toma, lo comiste ese fueguito, por negro. Ay, cago en Dios, me levanté muy rápido. Como no quiero mucho. Ganchito, más crítico. Me cago en tu puta madre, la religiosa. Que es una negra sin papeles. Que no merece vivir. Pokémon, no te cuentas. No, no, me motivé ahí. Me emocioné todo. Concha tuya. A ver si le puedo hacer más. No, qué puto que es. Es muy complicado, creo. Es muy complicado, creo. ¿Ven? No, qué va, no me da tiempo. No, que tenés que ser muy rápido. ¡Concha! ¡Justo, ¡Justo! Cuando ya estaba cayendo, me cago en tu puta madre, la gorda asquerosa. Casi me agarra. Qué puto con el puto martillo. Qué puto con el puto. Dale, huevón. ¿Cómo le pesan, huevón? Se tiene que teletransportar para alcanzarlo porque le pesan. Un señor que tiene el don de la pereza, ¿no? El don de que te pesan los huevos. Entonces, la concha de tu madre también. Mira, amigo. Bueno, aparte, lo hice para que ustedes también vean cómo se le explica. ¿Me va a hacer el fatality? ¿Qué me va a hacer el fatality? Si es un pelotudo de mierda, ¿qué me va a hacer el fatality? Poder se puede, a ver. Tendría que mantener distancia. Qué puto de mierda que... Vamos a ver. Querido Shao Kahn, ¿cómo querés que te lo explique? Tenés que morir. Tenés que morir. Porque te lo digo yo. ¿Me entendés? ¿Me entendés o no me entendés? Muy bien. Bien. ¿Qué te vas a hacer con Nicky Ray? Te lo digo bien. No me hace el... Ay, Dios mío. No se le queda trabado el gancho. Es un pelotudo. ¡Toma! Ahorita que voy. Bien. 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 Bien, producto. Ay, me cago en la puta, el último golpe no llegó. No, no puede ser. Ahí está. Se queda. Es el estratégico haciendo las pelotudes. Que todos uno sabe. Me cago en la puta, llegó. Uy, se quejó. Uy, se quejó. Uy, se pasó. Uy. Yo acaban de tener cuidado con su martillo porque se puede pasar y se puede acabar. Es un golpe. Es un golpe. Me cago en Dios, es un golpe. Segundo round. Vamos bien por ahora. Concha, ¿por qué no me lo hizo ahí? Quería hacer esto, quería que se comiera el X-Ray, porque es un pelotudo que se come los X-Ray, ¿no? Así que... Vamos bien, creo que le queda un cuarto de vida, si no me equivoco. Efectivamente, le queda un cuarto de vida. No me... No, ay, no, no puede ser, ya me trabo. ¡No! ¡Dios mío! ¡Puto que es! Voy a hacer el... todo eso para hacerme el X-Ray. Mamá, vas a morir, vas a morir. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! No se muere.
Como madre en el teletransporte encima, ¿no? Todo de epicness. La muerte de Shao Kahn no alivió el dolor de Scorpion. La muerte de los suyos era aún una pesada carga. Por algún motivo que no sabría explicar ni entender, se vio atraído al hogar de los Shirai Ryu. Mientras contemplaba meditabundo las ruinas, sus camaradas muertos se le aparecieron, revelándole la identidad del verdadero artífice de sus brutales muertes. Enfurecido, regresó al infierno. Los espíritus de su gente inmovilizaron a Quan Chi y Scorpion acabó con él. La venganza era suya al fin. Y esa es la historia. Porque resulta que Scorpion le mataron a sus padres y encima a todo su pueblo mataron, ¿no? A todo el clan entero de los Jirai Ryu. Y él fue el único que sobrevivió. Y entonces quiere vengarse las muertes de todos los suyos matando a Sub-Zero. Porque él cree que Sub-Zero es el verdadero que mató. O sea, que fue ahí a su casa a matarlos a todos, ¿no? Pero en realidad fue Quan Chi, el hermano de Vin Diesel. Y es eso. Estaba engañado todo este tiempo el señor Scorpion. Pero ahora lo descubrió que era el señor Quan Chi. Y estoy contando toda la historia, me cago en la puta. Bueno, chicos y chicas, espero que los, sobre todo chicas, no. espero que les haya gustado el video. Bueno, ya saben, si les gustó, por favor, dejen su like. Comenten qué les pareció, qué les parece esta serie, si les parece bien, si les parece regular. Me comes un poco el pene, ¿no? Esas cosas, ¿no? Lo típico. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video de Maestro del Arcade en Mortal Kombat 9. Adiós. Me comes un poco el pene, ¿no? Esas cosas, ¿no? Lo típico.